Anteriormente, en las noticias de la semana, en un minuto, de la semana pasada, de las noticias del... bueno. Vinieron del puto futuro para detener el apocalipsis gamer. ¿Pero qué coño? Gina iba a morir si no evitaban que hiciéramos la pregunta de la semana. ¡Puta Sonyers! Hubo mucha tensión. No, no, en serio, mucha, muchísima tensión. Y allí estamos ahora, viendo el fin del mundo. No os asustéis, que esto es el futuro y está en HD. Pues sí que se ve bien esto, ¿eh? Y la tarde es esa cojonada, tiene peluquería y todo. En nuestro futuro, esto es lo que habéis provocado. Pero si esto estaba sacado de Matrix, está Morfeo y todo ahí. Hombre, ya, a ver, es que en este país no hay dinero. Entonces, claro, hemos cogido el apocalipsis hecho ya. Y el Morfeo lleva ahí tú desde el principio, no se mueve el tío. Ahora pasa, pasa buena mierda, ¿eh? ¿Queréis un espestis? Bueno, ya habéis evitado que hagamos la pregunta de la semana, ¿no? Entonces, todo esto tendría que desaparecer. Che. Pero seguimos aquí, en el futuro. El apocalipsis y eso, ¿no? Sí, pero sí. Entonces, si ya está todo arreglado, ¿no deberíais desaparecer o algo? Uy. ¡Hostia, la TARDIS! ¡Os la roban! ¡Ahora estáis atrapados! ¿Cómo? Pero, un momento, un momento. Si el desencadenante no era la pregunta de la semana. ¡Espera! ¿No os habéis visto el capítulo ese de la semana del cuerpo humano? Cuando un individuo se queda en otra dimensión atrapado, esta misma lo intenta rechazar. Ahora que estos se han quedado allí, las noticias de la semana son mías. ¡Tía! ¡Tú estabas muerta, zorra! Fingí mi muerte, idiota. Gina, ¿estás bien? Te han disparado, pero no tienes sangre ni nada. A ver, mira. Puse a todo el mundo en vuestra contra para que os cerraran el canal de YouTube y tendría que abrir otro en otro formato. Entonces, ahora las noticias de la semana me pertenecen, ¿vale? Y no podréis hacer nada al respecto. Oye, oye, quita. Oye, oye, ya. Oye, ya. Las noticias son nuestras, hombre, ya a cagar. Toma tu guante. Oye, ¿qué día estamos? Domingo ya, ¿no? ¡Dale! ¡Hostia, hostia! Creo que no llegamos. Las noticias de la semana en un minuto. Oye, Manuel, ¿esto es un porro? ¡Guárdalo para la próxima semana! Sonic, la puta barata de Sega. Mira, mira, un Sonic nuevo. Este es el bueno, tío, de verdad. Pero tú has visto esto. Huele a clásico por todos los lados. Ha vuelto mi infancia copiando el único Mario bueno, el Galaxy, tío. Mira qué gráficos Next Gen. Pero si solo sale para Wii U. Bah. Take Two quiere su porción en la venta de segunda mano de Microsoft. Vengo de parte de Take Two. Cuéntame qué haré con el tema de la segunda mano. La segunda mano, pero moza, si no hemos confirmado ni desmentido nada. Pero ya que lo comentas, creemos que ese juego debe pagarse de la misma manera como si fuera nuevo. Te compras uno y cuando te cansas lo vendes al mismo precio. Nosotros manejamos el parné. ¿Y qué haces con el dinero? ¿Qué dinero? Lo repartís, ¿no? Naughty Dog no cambiará el motor gráfico porque ¿para qué? Que no, que ya tuvieron bastante con la mierda de PlayStation 3 y dicen que se quedarán con su motor. Que mola mucho más que todo lo visto, y sin peces que se aparten a tu paso, ni perros veteranos de Irak. Ya, pero ¿han anunciado algo nuevo, eh? Al final del cubo de Curiosity había un Molineux chiquitito.
Hola, soy Peter Mudiz... 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 ¡Hombre, ya has llegado! Discúlpame, estaba tocándome la polla. Ya que estás aquí, me gustaría felicitarte. Te has dejado dinero, ¿eh? Lo sé, lo tengo yo, aquí en el zapato. Luego en casa lo guardo. Como premio, podrás ser el dios del nuevo Black and White con gráficos de Facebook que vamos a sacar. No para siempre, ¿eh? Un rato. También tendrás un tanto pequeñín de las ventas. Te emplazo a la segunda parte de Curiosity, que será una po... Tim Schafer lanza otro Kickstarter. Lleno mi piscina con vuestro dinero. Hola, amiguetes, soy Tim Schafer. Me conoceréis por los otros éxitos como Brutal Legend, Day of the Tentacle, Green Fandango o Psychonaut. Vuestro apoyo es de nuevo necesario para poder hacer un juego de gratis, y como sé que me lo vaya a dar, he pensado más cositas, como hacer crowdfunding de mi hipoteca, la uni de mis niños, la suscripción de la hobby consola, un robotico de esos que pasean por la casa y te la limpian. Apoya como una olla.